Saludos amigos de BPI, seguimos desde las instalaciones del helicoide acá en Caracas. Esta vez vamos a conversar con la hermana María José González. Ella es miembro de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana. Hermana, ustedes lograron ingresar algunos alimentos, algunos insumos. Cuéntanos un poco qué fue lo que ingresaron y hasta dónde llegaron, si pudieron ver a algunos de los presos. Bueno, como Iglesia Católica hemos estado acompañando durante todos estos días, un poco monitoreando y acompañando a los familiares y también la situación que ocurre dentro. Estamos también solicitando, ayer hemos solicitado a los entes competentes toda una mesa técnica que tiene que ver con cómo podemos aportar también nosotros para esta situación que se está viviendo. Y en el día de hoy pues vinimos a traer, ayer vinimos, pero no pudo ingresar la ayuda humanitaria que traíamos. Y bueno, hoy trajimos una ayuda de agua, comida, unas galletas y bueno, la entregamos al funcionario de guardia y esperamos que sea entregada conforme ya. También nos recibieron y nos hicieron una firma de un acuse de recibo. Sin embargo, que, bueno, ¿les indicaron o les pidieron algún otro tipo de especificaciones para estos insumos que ustedes trajeron? No. ¿Les dijeron si esto iba a ser repartido? Sí, nosotros dijimos que algunos colocaron algunos nombres de los algunos familiares, indicaron el nombre de sus detenidos o de sus internos allí, y se le colocó los nombres y ya lo entregamos allí en la puerta y ellos lo van a subir para hacer la entrega. También estábamos solicitando hacer una visita de constatación, que no solamente la estamos haciendo nosotros como Iglesia Católica, sino también el Foro por la Vida, Movimiento de Derechos Humanos, que queremos hacer pues esa visita, y estamos en ese trabajo pues de diálogo y de solicitud de ver cómo están, en qué condiciones están las personas que están allí. ¿Ustedes consignaron un documento pidiendo poder ingresar para constatar, como usted dice, sí, el estado de salud de los presos políticos? ¿Qué respuesta les no, han dado? Todavía ninguna, pero hemos estado consignando. Ayer lo hicimos, el Foro por la Vida lo hizo el día jueves y hoy también nuevamente el Foro por la Vida hace la solicitud. ¿Y cuál es la razón que ellos dicen para que ustedes no puedan ingresar a ver a los presos políticos? Solamente dicen que están esperando la autorización de las personas autorizadas, pues de los coordinadores y de los jefes de las unidades. ¿Ellos dieron garantía de que estos alimentos van a ser entregados a los presos? Bueno, nosotros creemos siempre en la buena fe porque para eso somos cristianos, ¿no? Pero claro, es un asunto institucional y bueno, es ayuda humanitaria de la Iglesia Católica, una ayuda de la Iglesia Católica, y como ayuda de la Iglesia Católica, pues nosotros como institución confiamos que sea entregada a las personas a las que se le hemos traído. ¿Ustedes se van a mantener acá? ¿Van a seguir viniendo? Estamos constantemente viniendo. Ayer, todos estos tres días han estado viniendo los padres. Y bueno, hoy vinimos una delegación también de la Comisión de Justicia y Paz, tres de los miembros de la comisión, y estamos en eso, pues estamos acompañando y monitoreando la situación que se genera acá. Bien, conversamos con la hermana María José González, quien es miembro de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana. Ella comentaba que hicieron la entrega, hoy sí les permitieron hacer la entrega aquí en el SEBIN de los alimentos que habían traído para los presos. Sin embargo, no pudieron constatar el estado en el que se encontrarían los presos. Les negaron el acceso, indicando que necesitan información para, o autorización, mejor dicho, para poder hacer el ingreso. Ellos introdujeron un documento en el que piden constatar la situación en la que se encuentran los presos políticos. Desde tempranas horas de la mañana estuvimos acá presentes, donde vimos un intento de amedrentamiento por parte de funcionarios del SEBIN al diputado Richard Blanco. Me encuentro con la diputada Adriana Pichardo. Diputada, ¿cuáles son las nuevas noticias que se tienen? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué les han dicho? Mira, los nuevos acontecimientos para el cuarto día es que esta mañana logré mediar a través del equipo de negociación de la Policía Nacional Bolivariana y del SEBIN. Logré que se pasaran los alimentos, un poco de alimento que trajo la gente de la conferencia episcopal el día de ayer, que se los rechazaron. Ya gracias a Dios hace unos minutos logramos que entraran esos alimentos y sobre todo agua para las 18 mujeres que están en huelga de hambre desde anoche. La actualizada es eso, 18 mujeres en huelga de hambre, 6 de ellas que no pudieron unirse por las condiciones de salud en las que se encuentran, con un petitorio claro: libertad para todos los presos que tienen boleta de excarcelación, la presencia del señor Tarek William Saab aquí, él no por Twitter, que venga, el traslado de los presos comunes que todavía están allí, están exigiendo
traslado y el traslado de todos a tribunales y a los centros de asistencia de salud que a los que lo requieren. No hemos tenido mayor información, siguen, como pueden ver, en las puertas del helicoide familiares intentando entrar a visitar a sus familias. No sabemos qué va a pasar con eso, estamos en la hora en que deberían estar ya permitiendo el acceso de los familiares. Esperemos que ahora no vengan con esa represalia y empiecen a prohibir las entradas de la visita por 1 o 2 meses, por semana. En ese sentido hacemos un llamado a las autoridades a que por favor, luego de lo ocurrido, hay mucha incertidumbre, hemos venido denunciando la desinformación por parte de los organismos del Estado, a que por favor permitan la visita de los familiares y que ellos puedan ver con sus propios ojos en qué condiciones se encuentran todos y cada uno de los que están allá adentro. Temprano se conocía a través de un audio de Vilca Fernández que fueron cambiados los custodios. ¿Qué se sabe de eso? Sí, nos ratificaron que fueron cambiados 40 custodios de los que habitualmente han estado siempre ejerciendo esas funciones allá adentro, y al comisario Ricoche, algo así se llama, es la nueva persona encargada, digamos, al mando del helicoide como centro de reclusión. Sobre las mujeres que están en huelga de hambre, ¿saben algo de su situación de salud o no han podido saber nada de ello? No, no tenemos mayor información. Ellas ratificaron esta mañana que una pudo comunicarse con un familiar que se mantenían en huelga de hambre, que son 18, que 6 las están acompañando, más no están haciendo la huelga por temas de salud, y que ellas esperan que en cualquier momento sigan sumándose otras mujeres y otros presos que allí se encuentran en solidaridad, porque esto es un reclamo por todos. Ellas piden además que no las cataloguemos, ellas son presas. Simplemente que están exigiendo justicia, no más violación de derechos humanos y debido proceso. Ayer fueron trasladados uno de los menores de edad, Dylan, que fue trasladado a un centro que se presume que es de alta peligrosidad. Hoy su padre no pudo conversar con él, no le permitieron el acceso. ¿Usted tiene mayor información de eso? Mira, el padre nos comunicó que no tiene seguridad porque le habían informado que no lo habían recibido anoche. No lo aceptaron en cochecito las autoridades de ese centro penitenciario. Entonces él estaba bastante ansioso porque no tiene ninguna seguridad de que su hijo esté efectivamente en cochecito. Es parte de lo que están viviendo todos los familiares aquí. La desinformación está en todas partes, es decir, tanto aquí como a los que sacaron de aquí. Hoy todavía los que están supuestamente en Tocuyito no ha sido podido ser confirmado, no ha habido un parte oficial como corresponde, tanto del Ministerio de Penitenciaría, de la Fiscalía General, de la propia Defensoría del Pueblo, que está llamada a defender los derechos humanos de todos los venezolanos. Esta es la situación a esta hora, se mantiene la desinformación, lo repito, lo reitero, como lo he dicho, esto es inhumano, esto es inmoral e irresponsable y sobre todo innecesario. Es innecesario que las autoridades no se pongan del lado del pueblo, no entiendan que la gente que está aquí son venezolanos. Ya no están pidiendo nada, aquí no ha habido escándalo, aquí no ha habido problema, aquí tenemos 4 días en total calma, pero también entiendan, pónganse del lado, la mano en el corazón, entiendan que aquí hay 200 familias venezolanas que quieren saber dónde están sus familiares, cómo se encuentran, si están aquí, si están allá, si están en cochecitos, si los menores definitivamente salieron. Anoche había un rumor de que pareciera que las niñas no habían salido, tal como se había confirmado, lamentablemente no lo hemos podido confirmar, y esto nada más deja claro la negligencia y la indolencia del gobierno venezolano. De no tener la capacidad, de no tener la voluntad de dejar las cosas claras y dar una información transparente. Si aquí hubiese democracia, no estaríamos viviendo esta situación. Bien, conversábamos con la diputada Adriana Pichardo, quien nos hacía un balance de la poca información que tienen hasta el momento de la situación aquí en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Sebin en el helicoide. Ella comentaba que anoche fueron liberados unos 3 menores de edad, otro había sido trasladado a cochecito, sin embargo su padre no ha podido conocer el estado en el que se encuentra su hijo Dylan, ni siquiera ha podido corroborar que haya sido trasladado a cochecito. Los familiares hoy día de visita, los familiares se encuentran a las afueras del Servicio Bolivariano, todavía no han podido entrar, pues está negado el acceso. Más temprano, una comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana ingresó alimentos, agua, algunas galletas para los presos que están allá adentro, sin embargo, no pudieron constatar el estado de los recluidos, pues se les negó el acceso. Sin embargo, ellos entregaron un documento en el que piden se les dé el acceso para constatar en qué situación se encontrarían estos presos, no solamente los presos políticos, sino también los presos comunes que se encuentran allí adentro.
Hay una mujer, hay 18 mujeres que están en huelga de hambre, de 22 que están allí adentro. No se sabe el estado de salud que pudieran estar estas mujeres. Sin embargo, la diputada Adriana Pichardo nos comentaba que se mantienen en solidaridad para que esta huelga de hambre pueda obtener resultados. De estas 18 mujeres, ayer se conoció la lista a través de la cuenta en Twitter de la diputada Manuela Bolívar. Serían Ángelis Quirós, Dianet Blanco, Carmen Gutiérrez, Noemi Pavón, Carmen Briones, Necia Polanco, Stephanie Salazar, Stephanie Vila, Marixa Granado, Jessica Cordero, Damaris Mujica, Mari Durán, Wilmari Noguera, Erika Galopo, Marianelis Sánchez y Melanie Álvarez serían algunas de las 18 mujeres que se encuentran en la huelga de hambre. También nos informa que las personas que se encuentran acá, quien están en compañía también de la Conferencia Episcopal Venezolana, que ha venido desde el día 1 del motín, desde el miércoles, van a realizar un rosario y una vigilia para seguir acompañando a los familiares de los presos que se encuentran acá. Nos comentaban que no se conoce mayor información debido a que fueron cambiados al menos 40 custodios del recinto penitenciario. Incluso el jefe de los custodios también habría sido cambiado. No conocen el motivo de por qué se realizó este movimiento, pero ahora menos información poseen de cómo se encuentran los presos dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia. También los padres de Geraldine Chacón, una de las menores de edad recluida en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, exigen que se les dé información sobre el estado de su hija. Aparentemente ella también está dentro de la huelga de hambre, una joven de 16 años, pero no tienen mayor información de cómo estaría su estado de salud, si estaría de verdad sumada a la huelga de hambre o solamente estaría acompañando. Al parecer, ella también está en la huelga de hambre, pero sus padres no mantienen mayor información al respecto. En la mañana veíamos a través de las cámaras de BPI cómo se escuchaban o escuchábamos algunas detonaciones mientras se encontraba el diputado de la Asamblea Nacional, Richard Blanco, esperando alguna información y acompañando a los familiares. Estas detonaciones presuntamente serían de armas de fuego, no se pudo constatar. Sin embargo, algunos vecinos del barrio que está cercano al Servicio Bolivariano de Inteligencia aseguraron que estas detonaciones serían para amedrentar a las personas que se encontraban en el lugar. Se conoció, como lo comentábamos, que se va a realizar una vigilia y un rosario en compañía de las personas que se encuentran acá, guiado por la Conferencia Episcopal Venezolana y por los diputados que se encuentran acompañando a los familiares que el día de hoy tienen visita, pero que no han podido ingresar a las instalaciones del helicoide. Es la información que tenemos hasta el momento. Recuerden que todo esto lo pueden visualizar a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, @BPI TV. Allí pueden seguir minuto a minuto lo que sucede desde acá, desde el SEBIN en el helicoide. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.